Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy. Aquí estoy. Hola, Ika. Me encanta que acá nos ponen. Estamos avisando a tus seguidores. Y en Facebook un poquito más lento, pero ahí vienen. ¿Cómo están? Feliz miércoles. Yo les había dicho que ya andaba yo de vacaciones, pero pues ya ven cómo es uno. Que si sí tengo el tiempo, la posibilidad, mi mejor plan, sin duda alguna, eres tú. me encanta poder estar aquí, compartir, coincidir. Uf, qué regalazo. Hoy miércoles, Día de San Gabriel, ahorita voy por él, está acá, estoy en mi estudio, entonces mi altar lo tengo aquí al lado. Quise conectar un ratito. Hola, mi Nancy, gozoso el momento de encontrarnos aquí. Quería venir a saludarlas, a saludarlos, ver cómo están. Estos días, ¿no? Entre Navidad y Año Nuevo siempre son así como. Hay mucha gente que la Navidad la pasa en familia, el Año Nuevo ya se va con los amigos o otros planes y pues está padrísimo. Estamos en ese inter. Cuéntame, ¿a dónde? Ah, guisando, qué rico, pero ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Me pude conectar, bienvenido Beto, qué buena onda que estás aquí. Oigan. Cuéntenme, ¿qué van a hacer de Año Nuevo? Marta, tengo una pregunta. ¿Qué significa que me brinque el lado derecho del ojo? Es puro cansancio, reina. Es una forma del cuerpo como decir, ya, bájele, por favor. Y yo sé que hay gente que ahorita está de vacaciones, está descansando. A lo mejor de vacaciones, descansando, igual y no. Porque estás atendiendo gente y en, ¿no? Tal y viendo de un lado a otro. O hay gente que no, que está trabajando, que pues nada más le dan el 24, 25, 24 mediodía, le dan el 25, 31 mediodía y el primero. Pero bueno, sea el que sea tu caso, te mando un abrazo muy grande y cuéntame, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas a pasar Año Nuevo? ¿Qué estás haciendo en estos días? Yo te cuento qué he estado haciendo en estos días. Ayer, como te comenté, hicimos las fotos de enero a junio, o sea, los primeros 6 meses. Y estuvo bien bonito, te subí algunas, fuimos a los viveros de Coyoacán, que es un lugar precioso. La neta, no voy tanto, pero acuérdense que yo vivo en el poniente. De chiquita, sí vivía en el sur y sí iba más. Nada más que fíjense qué chistoso. Cuando lo que yo conocía, pues era de chiquita. Y ayer que fui, sí está grande, pero decía, ay, no está tan grande. Pues no, yo era chiquita. O ahora yo también ya soy grande, como el parque de los viveros. Y ahí tomamos unas fotos. Y luego nos fuimos a San Ángel, que para los que no son de la ciudad o no son de México, es un lugar bien bonito. Yo ando con COVID, dice, cuídense mucho. Sí, Mara, cuídate tú, mi amor. Y sobre todo tus pensamientos, acuérdate, bonita. Oigan, en San Ángel, que es un lugar precioso, anduvimos por la zona del bazar del sábado, pero era martes. Entonces, pues muchas veces hasta más bonito porque está vacío. La iglesia estaba cerrada, queríamos tomar unas fotos ahí. Pero bueno, ahí me recordó como pues, muchos lugares donde vas desde San Miguel de Allende. Donde en verdad puedes hacer una foto en cada esquina, ¿no? Unos lugares bien bonitos. Entonces, terminamos en la UNAM, que estaba cerrada una entrada, entonces entramos en reversa y tal, pero finalmente se logró y estuvo muy bonito. Muchos cambios de ropa, muy divertido, porque primero llevaban como un cambiador, así como una casa de campaña, pero vertical, donde me metí ahí, fum, fum, fum. Pero toda la ropa era súper, ¿sabes? El pantalón elástico, la blusa. Entonces, ya al final casi casi me cambiaba yo en el coche. Rapidín. Y ya. Dice, estoy encoronado con lluvia deli con ponche de huevo. Encoronado. Coronado, California. Por San Diego.
Qué rico, disfrutándome. ¡Ay, Ixchel! Bien hecho, hermosa, felicidades. Oigan, qué necesario es eso, ¿no? Que nos recuerda la buena, ya se me perdió, Ixchel, que es apapacharnos a nosotros mismos, que es tomarnos en cuenta, que es eso, tomarnos un ponche, ver la lluvia o estar en el sol o lo que sea, leer un libro, estar cocinando, haciendo jardinería, pero con uno, disfrutándose a uno. Hola, se oye bajito. Ah, ok, déjenme subirle porque ya es lo más. Sí, en California. Ahí tenían mis papás un departamento en Coronado, pero bueno, ya luego lo vendieron. Mi infancia, no, más como adolescencia, como de los 11 en adelante. Sí, yo creo como 9 quizás. Ya los vivía ya los veranos padrísimos. Jessy, qué padre coincidir contigo. Acá vamos a comer chilaquiles verdes. Ay, voy a babear. Me encantan los chilaquiles. Oigan, bueno, pues ayer fui a eso, a las fotos que estuvieron padrísimas. La neta, los chicos de Tal Cual son una maravilla. Se compaginan muy bien. Eran tres y una ya consiguió su trabajo ideal, que se fue a San Miguel de Allende, la Micha Dorada, que me ayudó muchísimo. Se fue a todo el rollo cultural y es lo que le gusta. Y entonces ayer era la primera vez que nada más eran dos, que son Arelia y Julio, que son hermanos. Julio, ya lo conoces de Miércoles de Inspiración, estuvo conmigo de adolescente. Entonces, conoce el producto perfecto. El producto, pues soy yo, es conciencia de salud, es lo que hago. Y la verdad, se notó la diferencia que yo empecé a trabajar con ellos el año pasado y ¡fum! ¿No? Los videos, todo el rollo, muy padre. Y ahora, pues vamos a empezar con una chica nueva en redes. No me malentiendas, yo soy la que recibo el mensaje, yo contesto yo todo, pero sí tengo a alguien que me ayuda a todo lo que posteo. Entonces me lo pasan, yo visto bueno, yo mando información, ta, 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 eso sí está. Y eso va a ser nuevo ya, de pronto, en enero. Entonces estoy muy emocionada porque es como cambiar también una oportunidad para cambiar pues los colores, el diseño, el todo, o sea, renovarse, que siempre los cambios son muy buenos. Y el día, eso fue ayer. Muchas fotos, muy padre, muy divertido. Acabamos en la UNAM, que de verdad es un lugar, qué bárbaro, qué bárbaro, qué afortunados somos. Y claro, acuérdense, soy Virgo, entonces todo me gusta como ordenarlo o arreglarlo. Y veía yo el mural, híjole, está hermoso. Me imagino que se sí ha de costar un montón. Se oye bajito, no sé qué hacer, mi amor, no sé qué hacer. Gritar. Con esta voz me puedo oír bajito. Gusto en saludarte, querida. Gracias igualmente, Anita. Bueno, ya le subí todo el volumen aquí al Instagram. Espero que me escuches mejor. Bueno, y el día de hoy hicimos los podcasts. Se escucha bien. Gracias, Chío, porque ando gritando. Hicimos los podcasts del año que entra. Cuando empecé el año pasado con los podcasts, fue toda una aventura maravillosa, porque gracias a los chicos de Tal Cual, ¿no? Lo hice y era como de, o sea, el primero yo estaba así. Y no, o sea, llevo muchos programas de radio, entonces, pues sí, rapidito le agarré la onda y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y fue una forma de mantenerme conectada contigo. Tú me decías que temas tocar y tal, ¿no? Y además, bueno, que se compartiera con más gente y les gustaron mucho. Este año es la segunda temporada y hoy grabamos dos de ellos. Cuando empecé era uno al mes y me dijeron, no, 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 haz más, haz uno a la semana. Y yo, espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer dos al mes. Y ahora, claro, tus deseos son órdenes. Entonces, ahora vamos a hacer uno a la semana. ¡Yeah! Y grabé el del día 7 y el del día 14.
Siempre son los viernes. Yo te voy a recordar de todas formas. Grabamos uno, claro, en enero. Es como cliché, ¿no? La cuesta de enero, la tarjeta, los gastos, la ta, 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 ta. Entonces, no. Es completamente diferente para conectarnos con la abundancia, con la prosperidad. Quedó bien bonito. Y luego, el 14 sale otro de abrirme a recibir. Y van como de la mano, ¿sabes? Como sanar mi relación con el dinero. O sea, dejar de, ay, cochino dinero y pobre pero honesto. Y los ricos son malos, los pobres son buenos. O sea, ¡aj! Por Dios, obviamente, ¿no? A después, a abrirme a recibir, que es el del día 14. Entonces va a estar, de verdad, maravilloso. Alguien por acá me dice, oye, vente a Cuerna, acá hace calorcito. Ay, sí, chido, ni me digas. Oigan, alguien me dice aquí, ¿de qué se trata el Conciencia de Salud 3? Bueno, ahí les va. Para los que no han tomado Conciencia de Salud 1, es el diagnóstico metafísico de la salud. Esto quiere decir, ¿por qué me enfermo de lo que me enfermo? ¿Qué pensamiento, qué emoción equivocada hay detrás? ¿Va? No nada más enfermedad, sino carencias, desamor, problemas en general. Entonces ahí vemos sobre todo la parte física, la parte biológica, los sistemas, los órganos, los síntomas, ¿ok? Entonces los que ya tomaron Conciencia de Salud 1 ya vieron eso. No nada más vemos síntomas físicos, que pueden ser desde sí cáncer hasta no voy bien al baño, ¿ok? Se me rompen las uñas. Pero no nada más es eso, sino por qué no tengo el dinero que quiero, por qué no fluye la abundancia, las relaciones, por qué me peleo con todo el mundo, por qué mi pareja se va, etcétera, etcétera. Es una joya. El uno es una joya, es la introducción a... ¿Es a través del cuerpo? Sí, porque es lo más evidente. Yo te pregunto, ¿cómo estás? Tú me dices, bien, aunque estés muy mal. Pero si estás llena de granos, si traes unas muletas, si tienes vitiligo, pues algo quiere decir, ¿ok? Entonces es como lo más obvio, lo más evidente, porque el afuera me habla del adentro. Es una belleza. Y el 3, que es la primera vez que va a salir en línea, o sea, gran estreno, fanfarrias, todo, porque es una novedad, es el estudio más profundo de lo que vimos en el 1, ¿ok? En el 1 yo ya no le puedo inventar más órganos ni más al cuerpo, sino lo que vamos a ver es lo que vimos, pero ya en gran profundidad, que para mí son como las claves así más importantes. Claro que hay tanta información, hay tanto conocimiento, que uno entiende esta frase de solo sé que no sé nada, porque entre más sé, más quiero, ¿no? Y quiero y quiero. Entonces, ¿qué vamos a ver en el 3? Vamos a ver los 7 principios universales. El Kybalión. Para mí, es mi libro de cabecera, es mi Biblia, es lo máximo. Entre eso y la naturaleza, ahí yo me guío. Entonces, en el 1 lo vimos así como, sí, como pasadita, como afecta, tal. Pero ahora va a ser con una enorme profundidad. Y créeme que en el momento que uno entiende eso, sí se abren las puertas, ¿no? De la sabiduría, del palacio, del bienestar. Es una cosa bellísima. Luego vamos a ver los 4 acuerdos. Filosofía tolteca. Conocimiento, wow, maravilloso. Y de nuestro lado, divino. Luego vamos a ver los 7 chakras, que somos más parecidos a los chakras que a mi cuerpo físico. Aunque yo es lo que veo, mis manitas, mis ojos, mi boca, mi cabello. Lo que no veo es lo que realmente está conectado. Por eso esto se queda aquí y se lo comen los gusanos. Y lo más parecido a esa energía, a esa luz que soy, son los chakras. Entonces vamos a ver los 7 chakras, vamos a ver los 7 rayos. Además todo es 7, ¿no? 7 días, 7 chakras.
siete colores, vamos a ver los siete arcángeles. No, no, una cosa hermosa, hermosa. Hasta amanecí con un poco de picazón en la garganta. Y lo mejor para todos en esta hermosa, sí, en este 2022. Fíjate, Erika, y muchas gracias. No te puedo enseñar mi teléfono, pero sí tengo esa, ese, ¿cómo se llama? De teléfono que me regalaste y está precioso. Y tengo a Metatron, que es, pues sí, mi máximo, mi guía, mi chompiras, porque siempre está conmigo y me ayuda. También háblanos de Metatron en el curso. Fíjate, Beto, que hablo de los arcángeles, pero no de Metatron. Eso estará en el 4. Porque hablo de los siete arcángeles. No sé si Metatron sería el octavo. Yo creo que más bien sería el primero. Pero sí, obviamente también vamos a hablar. ¿Cómo puedo tomar los cursos? Miren, ya el próximo año van a estar abiertas las inscripciones. El próximo año es el sábado, o sea, wow. ¿Qué tal de rápido se pasó esto? Yo les quiero comentar y les quiero recordar que ahorita lo que está es la meditación de danza del corazón. Esta que hicimos el 4 de diciembre, si mal no recuerdo, en presencial y en línea. Estuvo hermosísima. Y hubo gente que se conectó en línea y hubo gente que fue al teatro y la hicimos todos juntos. Después me pidieron, Marta, vuélvela a poner y año nuevo. Entonces, yo no pude ir, no me conecté. Se abrió el día de ayer en la noche. Vas a tiempo perfecto. ¿Qué es Danza del Corazón? Danza del Corazón es una meditación anual que hago yo en diciembre, que es para cerrar el año que termina, dar gracias, ver qué pasó, ¿no? Qué logré, dónde me equivoqué, qué podría aprender, pero sobre todo agradecer. Porque si estamos ahí haciendo la meditación, luego es ir hacia el futuro para crear el 2022 que yo deseo. A mí me causa gracia cuando dicen, ay, que el año nuevo te traiga y, ¿no?, se dejan ir en buenos deseos. Como si el año nuevo fuera Santa Claus. Ojo, no hay Santa Claus, no hay año nuevo, no hay nada de la fuera que te traiga algo, a menos que tú lo pidas. ¿Ok? ¿Viene de la fuera? Pues sí, pero viene del adentro el armarlo, el pedirlo, el saber qué es lo que quiero. Entonces, pues sí, es una meditación donde ponemos nuestra intención. No te quiero decir cuál es la sorpresa, pero hay una sorpresa. Todos los años invito a gente diferente a compartir y es una forma, una técnica, una música, un ritmo diferente siempre. Y este año estuvo precioso conectándonos con la tierra, conectándonos con nuestras raíces. Y es una meditación pasiva y activa. Como que muchas veces pensamos que las meditaciones son, no, me voy a poner en flor de loto, con mis manitas así, con un mudra y no voy a pensar en nada. ¿Y qué pasa? Pienso en todo, se me duerme la pierna, me molesta la cadera. Entonces, hay meditación pasiva y hay meditación activa. A mí, en lo personal, me gustan mucho, pero bueno, la activa, como soy bien inquieta, bien dinámica, me encanta. Estoy segura que te va a gustar muchísimo. ¿Cómo adquiero la meditación? Bueno, te metes a mi página www.concienciadesalud.com, te vas a meditación, danza del corazón en línea, le picas, te registras, te manda al motor de pago y ya está. Cuesta la inversión $850 y está abierta hasta el día 2 de enero. Hasta el día 2. Yo lo haría hoy, el 31, el 2, ¿sabes? O sea, Chío ya la hizo, dice, ah, qué rica la danza del corazón, la vi anoche y hoy tempranito. Yo soy fuerte, es que claro, wow, mi amor, qué buena onda. Ese es el regalo. La pueden ver cuantas veces quieran,
Puedes invitar a gente a tu casa a hacerla, puedes compartirlo, de eso se trata. Tus meditaciones son las mejores. Muchas gracias, Luciana. La danza del corazón estuvo padrísima, la recomiendo enormemente. Gracias, José. Y si tú la tomaste cuando salió, ya sea presencial o en línea, para ti hay un 50% de descuento. Lo puedes volver a meter. Claro, Ixchel dice, Metatron es el guía de los siete arcángeles. Por eso digo que yo lo pondría primero. Si tú ya la hiciste, la meditación, tienes el 50% de descuento. Dice, gracias y lo mejor para todos en esta hermosa comunidad. Muchas gracias. Igualmente, Danza del corazón estuvo preciosa, dice Verónica. Y muy significativa, muy profunda y gratificante. La neta sí. Miren, yo les hablo que todo esto es una cuestión de creatividad, que somos hijos de un creador y que venimos aquí a regocijarnos a través de nuestra creación. Y si se dan cuenta, por eso los miércoles de inspiración, ¿vieron la recopilación que hicimos de todos los miércoles, de todos los invitados que hemos tenido? Véanla, está increíble, porque está padrísima, porque uno luego ya no ve, ¿no? O sea, como que podrías ver lo que te falta, lo que no hiciste, pero pocas veces veíamos lo que ya hiciste y yo sí veo lo que hice y digo, wow, ¿no? Cada uno de los que estuvieron ahí, que estuvo, sí, tu voz está llena de paz, por eso me gusta escucharte, todo lo que nos dices, porque lo creo y lo creo. Justamente eso, Erika, que nuestro gran regalo de estar aquí es la creatividad. Entonces, no importa qué fecha sea, para mí todas son maravillosas. O sea, me encanta crear, pues eso, ¿no? La cena de Navidad que hice con mis hijos antes de que se fueran. Las fotos de ayer, el podcast de hoy. Son experiencias que... ¿Dónde la veo? Te digo, en mi página www.concienciadesalud.com. Ahí está, te metes en meditación Danza del Corazón y ya te manda ahí. No he visto eso de miércoles de inspiración. ¡Luz! Y justamente en Instagram es que está todos los miércoles, desde hace un buen, creo que eran como 38, he tenido un invitado y ahí están. Hace poquito, hace 2-3 días, lo pusimos en mi muro y es como, ¿no? Así un rapidín de todos los que invitamos. Pero si tú te vas al Instagram, que quedan grabados, todos los miércoles, ahí hay uno. Y son muy lindos, muy lindos. Inspiración decía, no, Dios en mí, ¿cómo era? Que nos dijo Alfonso, que estuvo padrísimo. Así es que, bueno, ahí están. A mí me encantó, dice, qué buena onda. Bueno, pues... Ay, les quería comentar también algo. Para que se hagan conscientes, ¿va? No sé por qué me vino a la mente. Por eso lo voy a sacar. Primero fue el coronavirus. Y yo les dije, ¿se acuerdan? Desde que empezó, no lo mencionen. Por eso decíamos la experiencia. Porque corona es el chakra coronario. O sea, imagínate, ¿no? Mi conexión con la fuente. Entonces, coronavirus era como asociarlo con algo no grato, no padre, ¿ok? Y luego ya le pusieron COVID y pues ya, COVID no es nada, no quiere decir nada. Aunque pues sí le dábamos una interpretación de, pues es un virus o, ¡ay, me puede matar! Ya hay cada quien. Pero este nuevo, o sea, corona, ¿vamos bien hasta ahí? Porque pareciera que... quien le pone el nombre tiene una intención jodida. que ahora este se llama Omicron, no sé cómo. Que es el sonido de la creación. ¿Casualidad? No lo creo. Hay un dicho que dice que en la política nada es casualidad. Entonces, pues no sé si sea político o qué. En la lógica COVID sí tiene un significado. ¿Cuál es, Ale?
¿Cuál es? Comparte. Porque yo les comparto el corona y les comparto el om. A mí no me parece casual. Entonces, ¿qué tomaría? Te invito para que dejemos de estar... Digo, yo creo que ya lo entendimos. Ya llevamos un ratote trabajando juntos. Om, ¿qué significa om, Beto? Es el sonido de la creación. Om. Esa vibración, eso es... No le demos nuestra atención a eso. Ya sé, Erika, preciosa, por eso digo, no le demos atención ni energía a eso. Pero sí hagámonos conscientes que no repitamos. Yo también pensé lo mismo. Hay una agenda por ahí, pero no la elijo. Eso, Nancy. Bueno, como dice Nancy, como digo yo, como dice Erika, solamente no le demos energía, no lo repitamos, no lo hagamos significativo, ¿ok? Bueno, les quiero leer las cartas, no hay las cartas, ¿eh? Ahí está padre la del tarot, pero no, les voy a leer, ay, ¿dónde quedó? Aquí está, aquí está. Les voy a leer una carta, me voy, sí, me voy a ir a comer con una amiga preciosa. Y les tomaré una foto. Les compartiré una foto. Oigan, ayer nos tocó perdona. El día anterior era libera la exigencia. Entonces, se me hizo como muy significativo de que sí, ya bajémosle dos rayitas. Y dice, el arcángel Zadkiel libera peso de tus hombros. La luz te llama en este instante. Con toda humildad pide ayuda y se te dará. Ah, yo sí pido ayuda, ¿eh? Yo no me creo tan chicha. Y pido ayuda allá y pido ayuda acá. Cuando hay algo que yo no sé, cuando hay algo que se atora, cuando... Sí, me encanta abrirme a lo nuevo. Sé que no puedo todo, sé que no sé todo, sé que no soy la única. Y que me complemento contigo, con él, con ella. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Muchas gracias, Padre, Madre, por una gran oportunidad de vivir este día. Te pedimos conectar con el arcángel perfecto, con el mensaje preciso. Gracias, gracias, gracias. ¿Les gusta mi suéter? Me lo regaló la chica maravilla. Está bien bonito, ¿verdad? Wow. Dice... Bendiciones escondidas. Miren qué bonito. Mira, además acabas de decir, Chuy, qué bonito suéter. Adiós. Dice, Arcángel Uriel, el de los viernes, el de la prosperidad. No sé cómo me gusta esa palabra. Estoy iluminando esta situación para que logres ver todas las bendiciones que traerá a ti y a todos los involucrados. Bendición escondida. Vamos a ver qué nos dice más allá. Recuerda que todo sufrimiento es opcional. No anheles nada del pasado, pues el pasado no tiene nada que ofrecerte. Y el futuro solo será un reflejo de la creación. No. De la decisión que tomes hoy. En poco tiempo podrás comprender cómo todo está sucediendo en tiempo y en forma perfecta. Puedes pedirme que trabaje contigo en tus sueños y te ayude a comprender una determinada situación. Traeré claridad a cualquier situación que necesites comprender. Date cuenta de las diosidencias a tu alrededor. Al no haber coincidencias, reflexiona sobre el mensaje que estas traen a ti. Toma nota de los encuentros que parecen ser casuales y pregúntate, ¿por qué se está cruzando esta persona en mi vida? Hay nuevos personajes importantes que conocerás y que van a traer bendiciones e información que necesitamos hacer llegar a ti. Mantente atenta. ¡Wow!
Bendiciones escondidas. Está como muy claro, ¿no? ¿Cuántas veces podríamos haber pensado, ay, no, eso no es tan, es muy bueno y pues resultó que no? O algo que según no y luego resultó que sí. Entonces, ¿qué tomaría para confiar, para soltar? Exacto. Justo hoy pedí ayuda, así era la voluntad y en forma maravillosa me llegó la ayuda, me hizo llorar de emoción. Pues se cruzó una persona muy generosa y me ayudó. ¿Sabes qué hermosa? Que generalmente ahí están, pero uno, Carrigan, estaba cerrada de no, yo solita, no, ¿qué me va a pedir? ¿Qué tengo que dar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué quiere? Cuando en realidad, híjole, tiene que ver más de aquí, o sea, cuando sale yo lo atraigo. Afuera no hay nadie, no hay nada, solo es un reflejo. Que anda, traigo como unos cuernitos. Oigan, los quiero inmensamente, intensamente, profundamente. Los invito a que hagamos todos juntos la meditación de Danza del Corazón. Está abierta y va a estar abierta hasta el día 31. Hasta el día 31 la vas a poder adquirir. El día 2 se baja. Pero hasta el día 31 la puedes adquirir. ¿Por qué no hoy, día 29, 9 y 2, 11, día mágico? Ya nos dijo Chío, van dos veces que el agua y está padrísima. Venga, vamos a compartir. Te quiero mucho. Un beso muy grande. Y seamos felices porque guapos, guapos, ya estamos.